De algún modo, lo que queremos decir es que si bien nosotros siempre como docentes apoyamos estas medidas de fuerza que tienen que ver también con nuestra estabilidad laboral, en esta oportunidad nos resulta imposible suspenderlo. El motivo principal es que la visita del doctor Carlos Escliar está pautada desde hace 2 años. Es una persona que tiene una agenda sumamente completa y hemos hablado con él justamente acerca de la posibilidad de suspenderlo y se le hace imposible asistir en otra fecha. Así que nosotros, conociendo la situación propia de todos los docentes, en esta oportunidad les decimos que bueno, sería también una forma de mostrar nuestro compromiso con la educación, asistiendo a un espacio de reflexión, donde el doctor también Escliar siempre es muy crítico y está muy actualizado acerca de lo que sucede en la educación pública. Así que invitarlos nuevamente a que asistan, aunque de algún modo sabemos que esta es una jornada especial y estuvimos esperando hasta la fecha porque, como dije antes, el equipo que está encargado del cuarto café pedagógico hace 2 años que ya venía trabajando con el doctor, entonces también de algún modo nos parece que todo el esfuerzo realizado por el equipo también vale la pena que se pueda ver reflejado en un día tan especial como es este. Así que por este medio queremos decir que el cuarto café pedagógico que se realiza en el Club de los Abuelos por calle Tucumán, en este momento hay ya más de 500 inscritos con los estudiantes, así que los esperamos a todos. Hemos tratado de corroborar si había paro de transporte. El paro de transporte no hay por el momento, así que también confirmamos con el doctor Escliar que él va a llegar a San Carlos, así que esperamos que todos puedan asistir. Viviana, ¿hay todavía lugar para aquellas personas que se deciden en el transcurso de esta semana? Sí. Siempre hay espacio, justamente este lugar es muy amplio. Está previsto también que todos lo puedan observar. La temática del café tiene una temática justamente de café. Si bien a lo mejor no se va a poder ambientar como nosotros hicimos las iniciales, Onda Bar, pero bueno, justamente por la convocatoria del pedagogo que nos visita, es mucho más amplia la cantidad de gente. En un principio pensamos en poner cupos, pero es imposible. Creemos que la zona se merece esta visita y, como dije antes, fue mucho el tiempo, es mucho el diálogo que han mantenido el equipo, porque el equipo trabaja con el doctor de alguna manera para poder establecer acerca de qué se va a hablar. También la temática es para todos los niveles, justamente pensando en abarcarlos a todos, desde inicial hasta superior, pasando por primaria, por media, y quien tenga ganas de escucharlo, seguramente se va a deleitar. También él no quería vender libros de su autoría, pero nos pidieron que si había representantes de Noveduc estuvieran presentes. Va a haber presentes para que si alguien quiere llevarse también un recuerdo de lo último que está escribiendo. Nosotros en este momento en las páginas, en el Facebook, estábamos compartiendo las últimas charlas que él ha dado, y como dije antes, no es una oportunidad para perdernos y lo estuvimos pensando mucho, todo el equipo lo estuvo pensando y sinceramente junto con el doctor hemos decidido hacer este encuentro tan importante para la formación de todos y nuestra propia autoformación. Seguro.